Hola, bienvenidos a este vídeo de análisis BankInter acerca de las perspectivas de Indra, una compañía que presentó unos resultados aceptables en términos operativos en el tercer trimestre de 2018, pero que fueron débiles en términos de beneficio neto atribuible porque se vieron penalizados por algunos factores no recurrentes, como son los costes de reestructuración de la integración de Tecnocom, el efecto negativo de los tipos de cambio en mercados emergentes y, en tercer lugar, una sanción por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por importe de 13 millones de euros. Y estos tres efectos combinados provocaron que la caída del beneficio neto fuera un 35% al cierre del tercer trimestre. Sin embargo, estos resultados esconden algunas noticias positivas. La principal de ellas es que la compañía ha confirmado su guidance de resultado EBIT para el conjunto del año 2018, y es que a pesar de que el EBIT al cierre del tercer trimestre está en negativo, es decir, decrece con respecto al año anterior, sí es verdad que la compañía espera superar la cifra de 196 millones de euros conseguida en el año 2017, lo cual nos lleva a estimar un cuarto trimestre claramente positivo en el cual deberían acentuarse algunas tendencias favorables del último trimestre, como son el hecho de que el margen EBITDA recurrente se ha elevado por encima del 9% y supera claramente la cifra alcanzada en el mismo periodo del año anterior. Esto nos hace mantener la recomendación de neutral, a pesar de que Indra ha tenido un retroceso notable a lo largo del año 2018 y cotiza unos múltiplos bastante atractivos, pero creemos que por el momento es mejor mantenerse a la espera hasta que se aclaren dos factores. En primer lugar, que se termine y que se estabilice el sector tecnológico después del sell-off que ha perjudicado a las compañías del sector durante el mes de octubre del año 2018, y en segundo lugar, que las primeras cifras del año 2019 empiezan a mostrar una mejora de la contratación después de un año 2018 en el cual la comparativa ha sido difícil con respecto a un año 2017 muy favorecido por el negocio de elecciones. En el año 2019, una hipotética recuperación del negocio de elecciones y también una comparativa más favorable en defensa después de un año 2018 difícil por la menor carga de trabajo del proyecto del Eurofighter debería contribuir a que la evolución de la compañía fuera mejor y se fuera materializando poco a poco ese potencial hasta el precio objetivo de 10,7 euros por acción que tenemos para esta compañía, pero en la cual mantenemos una recuperación de neutral hasta que se aclaren estos factores. Muchas gracias por seguir la actualidad de mercados con Análisis BankInter y les invitamos a ver con más detalle el informe en el broker de BankInter.